amigos y gratitud. Muy bien, acá estamos en la red de medio, 12 horas 54 minutos, y tiene la amabilidad de atendernos Luis Juez, candidato a senador de Juntos por el Cambio de por Córdoba, la República de Córdoba, o la provincia de Córdoba. Luis, gracias por atendernos, te saluda Sergio Eiben, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, Fernández, estando en Córdoba, dijo que hacen falta muchos cordobeses, para que Córdoba de una vez por todas integre al país, para que Córdoba de una vez por todas y para siempre sea parte de la Argentina, como si no lo fuera, y no esta necesidad siempre de parecer algo distinto. Es como que le molesta a Fernández. ¿Qué opinión tenés sobre estas declaraciones? Sí, queriendo ser prudente, ¿no? Con semejante pavote, qué ganas de plantear esa excepción que tenemos, ¿eh? La verdad, yo no puedo creer que el presidente de los argentinos sea tan, tan inoportuno, tan imprudente, tan innecesariamente agresivo. Pero la verdad es que, bueno, sí, nosotros tenemos otro modelo, no nos gusta el modelo del conurbano, no nos gusta vivir de un plan social, creemos en el empleo, en la educación, en el trabajo. Pero creemos como creen todos los argentinos de bien, no porque nosotros nos creamos distintos. Pero la verdad es que lo de Alberto no tiene límite, es una cosa. Yo no sé si uno puede mantener callado, uno puede mantener escondido, pero la verdad es que cada vez que abre la boca termina lastimando a alguien innecesariamente. Ahora, Luis, ¿por qué pensás que dijo esto el presidente? Nunca se sabe a quién le habla Alberto Fernández, ¿no? Eso, la verdad es que es un tema que seguramente pasará su mandato y nunca supimos a quién le hablaba antes y a quién le habla ahora, porque Alberto Fernández, una persona que dice una cosa a la mañana, la siesta la pone en duda y a la noche la niega, así que nunca sabemos quién le habla. Lo cierto es que el kirchnerismo de Córdoba le ha hablado muy mal. Imagínate vos que en el 2003, 2004, cuando yo era intendente de Córdoba, el presidente del Frente por la Victoria, Ricardo Jaime. Así que te imaginás, nunca lograron interpretar, ni aun cuando no tengo vergüenza en reconocerlo, en el 2003, el 2007, yo como intendente era uno de los que cultivaba la construcción de la transversalidad, pero tienen una mirada horrible del interior. Hay una mirada muy 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 berreta, ¿viste? O sea, ellos detestan lo que no conocen, combaten lo ideologizan cosas que no tienen ningún tipo de debate ideológico. Y la verdad que si el cordobés lo siente, les molesta, y bueno, pero lejos de congraciarse intentando ver cuál es el planteo nuestro, que no es nada más ni nada menos que cualquier tipo que se levanta temprano en la mañana y que quiere laburar, progresar, trabajar, tener reglas de juego. No es nada del otro mundo. Simplemente que, bueno, tienen una mirada realmente que ofende, no solamente ofende al cordobés, ofende al interior, ofende a la Córdoba productiva, a la Argentina productiva, a la Argentina que genera recursos y divisas para que ellos la malgasten. Pero bueno, es un tema que no lo van a aprender más, no se molesta, no se calienta, no. El otro día fue el jueves de la semana pasada, sí. Fue a Río Cuarto el jefe de gabinete, sí. Y el ministro de Industria, y yo no sé si son boludos, esta gente, ¿no? Fue a Río Cuarto, ¿viste? Una de la industria frigorífica dice que no hay cepo a la carne, ¿te imaginas los negros que querían tirar con la bastillona, viste? O sea, Fueron a la fábrica de bioetanol a decir que la ley de biocombustible era maravillosa y los tipos ya no le cierran para nada las inversiones que hicieron porque terminaron apostando al lobby petrolero de Máximo Kirchner. O sea, yo no sé si no saben, no se informan, no están preparados, no conocen, no tienen alguien que los asesore, pero son realmente de cuarto. A lo mejor no tienen interés, ¿no? ¿Es verdad, Luis, que vos estás en contra del diálogo entre el gobierno y la oposición, como que son oportunistas las invitaciones? No estoy en contra, pero las cosas tienen que hacerlas serias. Yo no he escuchado a nadie que seriamente convoque un diálogo y que nos diga cuáles son los temas que quieren discutir. Si ellos quieren discutir las causas judiciales de Cristina, yo te voy a decir que no, viejo. Que ponga un buen abogado y que discuta sus cuestiones judiciales en tribunales. No tenemos que estar todos los argentinos rehén de la situación procesal de esta mujer. Ahora, si vos decís, nos convocan a discutir la producción, sí, el empleo, la educación, el tema impositivo, y claro que sí, ¿cómo te vas a negar? Pero ¿quién nos convoca? ¿Quién? A ver, hasta ahora es toda una mentira. Fíjate vos que Massa apareció hace 40 días tirando ese tema, lo desmintió el propio
la propia vocera presidencial, que ahora tenemos vocero, le preguntaron si la vicepresidenta estaba de acuerdo, no sabía hasta hablar ni podía contestar por la vicepresidenta. Fue una típica conducta ventajera nada más, pero yo estimo que después del 15 o se radicalizan o convocan a un diálogo serio, ahí vamos a estar, pero no de mentirita, no. Estamos, es muy grave la situación por la que vive y por la que atraviesa el país, como para que estos muchachos sigan improvisando, sigan ofendiendo, sigan creyendo que son los dueños de la verdad. Me parece, no sé, capaz que esté equivocado, pero yo lo que veo cuando recorro mi provincia, la gente la está pasando muy mal, la gente está con mucho miedo, con mucho temor, con mucha agonía, con mucho espanto, está asustada, tiene miedo, tiene hambre, tiene necesidades. Y veo un gobierno que no pega una. Sinceramente no pega una. Pero Luis, sí, pero digo, esto se contrapone con lo que dice el oficialismo. El oficialismo dice que la Argentina está creciendo, dice que los números están siendo muy buenos, que estamos ingresando en un proceso de crecimiento y de un camino ascendente. ¿Vos qué pensás al respecto? No es más fácil decir, che, estamos complicados. ¿Cómo con un dólar de 200 mango? ¿En serio que no vamos a tener quilombo? ¿En serio que no están dándose cuenta de la espiral inflacionaria que están generando con la sobreemisión? ¿En serio que creen? Nos robaron 15 meses de escolaridad a nuestros hijos, nos cerraron la escuela y ahora nos quieren compensar con un viaje de estudio. No, loco, dale educación. Nos mataron, nos demoraron la vacuna por nuestros hijos discapacitados y ahora salen a hacer política con la vacuna como y a repartirla como si fueran caramelo, ¿viste? O sea, sin ninguna apego al dolor de la gente. O sea, creen que estamos, la gente la está pasando muy mal y creen que repartiéndote una heladera va a resolver el problema. No, loco, el problema es que no tenemos que ponerle la heladera, es porque le está pasando a la mitad de los argentinos. No soy un fanático, no soy un gorila, trato de no ser un mal tipo, intento interpretarlo, pero la verdad es que no los conozco, así ese nivel de fanatismo no lo he visto en mi vida. Son irracionales, son atropelladores, son maltratadores. ¿Quiénes ya tienen venir a plantear lo que somos nosotros? ¿Qué es? Pero los cordobeses, como para que el tipo no venga a maltratar así. Claro. Preocúpate porque ponte a pensar por qué la gente no te vota y a partir de ahí hacer una conclusión, pero no nos responsabilice a nosotros de tus contradicciones. Sí. No, yo soy un tipo muy racional, pero no soy un tarado, a mí no me van a llevar los empujones a ningún lado, y eso es lo que más o menos cualquier ciudadano normal se da cuenta. Los empujones no, convencenos a dónde vamos, pero decirnos, mostrarnos un rumbo. Y creo que esto es lo que está faltando al gobierno, sinceramente creo que el gobierno no da pie con bola. Es toda una mentira, toda una farsa, toda una hipocresía, todo un cinismo. Y bueno, entonces, pero yo me voy a ser responsable de ese cinismo. Tienen 70 millones de internas por haber bloqueado el gobierno. Entonces, en cada ministerio hay 4 o 5 pensamientos distintos. Es muy difícil conducir un país así. Luis, ¿qué opinión tenés con respecto a la posibilidad de que Juntos por el Cambio, la oposición, se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados y eventualmente logra un triunfo holgado en las elecciones y esa posibilidad se da? Te digo que yo siempre digo lo que pienso. Y no me voy a hacer el pelado de calle 13, pero siempre digo lo que pienso. O sea, no, yo no me caso con nadie. Yo te voy a decir lo que pienso y si me equivoco y vos me convences que estoy equivocado, te voy a pedir disculpas y si hace falta te voy a abrazar. O sea, con lo cual esto es una lógica de mi vida. Yo a los 58 años no tengo posibilidad de andar haciendo equilibrio. Así que no lo hago por ofender ni por lastimar a nadie, pero siempre te voy a dar mi opinión. Si está equivocada, bueno, la podemos rectificar. En ese marco me parece una locura. Me parece una locura. Nosotros no tenemos que gobernar. Podemos acompañar, podemos darle características institucionales. De hecho, que el 14, el domingo que viene, tenemos que reventar las urnas. Porque pase lo que pase en este país, nosotros tenemos que intentar tener un equilibrio en el Parlamento para que estos tipos no nos lleven los patadores al borde del precipicio. Pero de ahí a meternos en la línea de sucesión para tener... No me parece. No creo que nosotros tengamos que hacer eso. Pero bueno, seguramente será una decisión. Yo no me podría repartir a mular entre tener la oveja. Primero juntemos los votos el 14, veamos cuántos somos en la Cámara de Diputados, cuántos somos en el Senado, y a partir de ahí veremos qué hace el gobierno, porque la iniciativa siempre la va a tener el gobierno. Seguro. Luis, muchas gracias por este contacto, por charlar con nosotros. Gracias, muy bien. Luis Juez, clarito.